Hola, estamos conversando con Klaus Jaffig, que es profesor de sociodinámica en la Universidad Simón Bolívar. Klaus, uh, la, la sinergia es necesaria en distintos campos de la acción humana, de la creatividad humana. Pero, ¿qué la, qué la desata? ¿Dónde están sus raíces? Bueno, la, la sinergia es, la entendemos intuitivamente como un proceso... Que no es aritmético, es decir, donde uno más uno es más que dos, donde hay procesos no lineales. Eso ha hecho muy difícil el, el estudiarla con los métodos analíticos tradicionales. ¿no? Una de las ventajas hoy en día es la accesibilidad el, la posibilidad de cómputo por eh, ordenadores. ¿no? Entonces podemos hacer simulaciones de procesos que pueden tener componentes sinérgicos y estudiarlos en computadoras. Haciendo eso, podemos inclusive cuantificarlo ahorita, podemos medir las cosas. Por ejemplo, en economía, ¿cómo los, el conocimiento eh, puede acelerar el crecimiento económico? Es un proceso sinérgico. Si uno tiene instituciones, tiene organizaciones, tiene recursos que producen ciertas riquezas, cómo el conocimiento puede aumentar la productividad, aumentar el proceso de producción de riqueza, de un proceso no lineal. Y eso lo podemos medir ahora, tanto en, empíricamente podemos medir, por ejemplo, el output o la producción de artículos científicos de un país con su crecimiento económico posterior, y podemos simular ese proceso en computadoras y vemos eh, qué elementos explican ese incremento. Y vemos entonces básicamente hay dos componentes importantes para la sinergia. Uno es un aumento del orden, es decir, un decrecimiento de la entropía, el desorden. Es decir, la, la información tiene que ser ordenada, tiene que permitir estructurar más las cosas que uno entiende. Y segundo, tiene que haber una mayor capacidad de acción, lo que se llama en química o en termodinámica energía libre, energía utilizable. Cuando se dan esos dos procesos, eh, tenemos sinergia. Lo interesante es que ese proceso es totalmente contrario al que dio el nacimiento a la termodinámica, a la combustión. Cuando quemamos algo, aumentamos la entropía, es decir, aumentamos el desorden y disminuimos la capacidad remanente de producir trabajo. Entonces vemos eh, como eh, anabolismo y catabolismo, como síntesis y degradación. Tenemos entonces lo que es la, la degradación termodinámica y la sinergia. Entonces podemos determinar qué procesos políticos, sociales, económicos nos llevan a un progreso en el sentido medible, a un incremento de la capacidad de trabajo y a un incremento de, de la información. Entonces tenemos una forma cuantitativa, objetiva, de medir progreso en, en cualquier instancia compleja. ¿no? En esta línea de descubrimientos o de avances, ¿hay algo que te haya sorprendido? Sí, sorprende muchísimo que inclusive esos, estas medidas uno las pueda aplicar a música, a escritura, por ejemplo, analizando contenido de, de información y la estructura entrópica, o es sea, decir, la estructura del orden de la información en textos. Nos mete una computadora un texto, yo le puedo decir si el la probabilidad de que el autor de ese texto haya tenido un premio Nobel o no, o sea, un político o no. Los políticos, por ejemplo, tienen mucho desorden, poco orden en la estructura de las palabras, y los premios Nobel tienen un, más niveles de orden que un, un discurso normal. Lo mismo podemos ver en música. Si vemos, analizamos la música clásica de 1400, de 1500, de 1800, podemos ver el progreso de, de estructuras ordenadas en la música que no sabemos cuáles son. O sea, el sistema nos dice que hay más orden, pero no, no, no nos dice cuál es. O sea, que ahora se abren las puertas, o se abren las ventanas para ver estos fenómenos con otros ojos y empezar a investigaciones sobre la estructura del orden. En la contrarrevolución de la ciencia, Hayek arguye que los métodos de las ciencias sociales son diferentes a los métodos de las ciencias naturales. ¿Crees que tendría algo... ¿Qué comentar Hayek en este? Claro, eso es correcto si uno analiza los métodos de las ciencias naturales como los métodos analíticos clásicos, ¿no? Eh, porque él veía que en, la, en ciencias sociales había procesos emergentes, procesos que no se pueden explicar con la suma aritmética o la, los métodos analíticos existentes. Hoy en día, gracias a estas posibilidades metodológicas nuevas, yo creo que podemos unificar ya estas dos ciencias, por lo menos en, en algunas partes, ¿no? Podemos empezar a integrar. Eh, cosas y entender fenómenos sociales eh, usando herramientas de, de análisis de sistemas complejos. ¿Cuáles son los mayores retos en el actual estado de, de cosas con respecto a estos avances? El mayor reto, de más inmediato quizás. Bueno, el mayor reto es producir progreso y bienestar a las grandes mayorías de la población humana que todavía no lo han tenido. El reto es... Eh, lograr una forma de convivencia con un planeta que se está degradando eh, velozmente. El reto es lograr equilibrios entre intereses diferentes que eviten guerras, que eviten conflictos y, y que permitan una, una convivencia armónica. Y estos métodos no es que resuelvan el problema, pues estos métodos nos permiten estudiar esos problemas con algunas medidas cuantitativas, lo que permite ser más riguroso en nuestro estudio. Y en esta misma dirección, ¿qué se distingue entonces de lo que se conoce como ingeniería social? Bueno, ingeniería social es eh, querer construir algo, eh, pero para construir algo hay que saber lo que es ese algo. Mientras no lo sepamos, hablar de ingeniería social eh, eh, es demagógico. Yo no creo que tengamos capacidad de construir sociedades nuevas si todavía no sabemos cómo funcionan las que tenemos. ¿no? Creo que tenemos que ser más humildes. Y, y primero aprender antes de pretender transformar las cosas. ¿no? Si un estudiante se acercara y te preguntara, profesor, ¿cómo puedo, ¿dónde puedo leer más acerca de estos temas? ¿Cómo puedo aprender más o acercarme a estos temas? ¿Alguna sugerencia? Como no, hay el libro La riqueza de las naciones está, es para, para estudiantes que quieran iniciarse en el tema. Y hay libros, eh, muchos, sistemas complejos y economía, eh, sociodinámica, eh, so, eh, eh, sociobiología, hay varios aspectos. Ese librito es lo más fácil, lo pueden bajar por internet también o lo pueden comprar si quieren. Y ahí están las referencias para uno seguir adelante. Muchas gracias, Klaus, por compartir estas ideas con nosotros y a ustedes también. Muchas gracias. Gracias a ustedes.